Thank you.
Bueno, estamos con Isabela Sánchez, una de las figuras del partido de hoy de Alianza Lima. Su segunda victoria consecutiva del torneo, segundo partido y segundo triunfo. Importante sumar de a tres y también ganar con estos resultados holgados con los que ha venido ganando Alianza, tanto en la fecha 1 como ahora en la fecha 2 ante Tupac Amaru, ¿no? Bueno, sí, para eso creo que nos preparamos cada semana para cada equipo. Esta vez nos tocó Tupac, sabíamos cómo venía Tupac, ¿no? qué habilidades tenía y eso lo pusimos en práctica en los entrenamientos y salimos hoy día con todo. Ahora, Alianza, en comparación de la temporada anterior, se ha venido preparando con más tiempo de anticipación al inicio de la liga. Recordamos la temporada pasada, el técnico Rafael Petri llegó con un poco tiempo de anticipación al inicio de la liga y ahora ya han tenido un tiempo mayor para poder planificar el trabajo de cada semana. ¿Cómo se va armando este grupo? ¿Cómo se va acoplando tanto con los refuerzos nacionales como con los refuerzos internacionales que han venido para este año? Bueno, nos hemos acoplado muy bien, creo que se ve eso en el campo, nos estamos comunicando un poco más y creo que estamos viniendo de a pocos, ¿no? O sea, antes no conocemos mucho ni a Sara ni a Maeva, pero creo que la incorporación ha sido muy, muy bonita. ¿Cuál crees que son los puntos altos y los puntos bajos de Alianza, por lo menos en estas dos primeras fechas iniciales del torneo? Hay cosas por mejorar, pero nuestras virtudes creo que son el bloqueo, la defensa y hay que mejorar algunas cosas que ya nos lo vamos a decir en el entrenamiento. ¿Qué le dice Rafael Petri después de cada tiempo, después de cada set? ¿Algunos errores puntuales para corregir, digamos? Que sigamos comunicándonos, que sigamos en nuestro juego, en nuestro ritmo, que no bajemos y pues nada. Bien, dale un mensaje a los hinchas de Alianza para que vengan acá al Polideportivo, fecha a fecha, para que lo llenen, para que vengan a alentar también a la Alianza Lima. Sí, igual creo que nunca falta el hincha blanquiazul, que siempre nos apoya, que está en las buenas y en las malas, y esperemos que nos sigan hasta el final, pues, ¿no? Gracias, Isabela. Gracias.